Virgin Galactic se encuentra a $1.67. ¿Es momento de entrar o mejor salir corriendo? ¿Qué es lo que pienso sobre los márgenes de ganancias que de una u otra manera Virgin Galactic reportó? Muy necesario que sepamos sobre esto. También cuándo va a volar. Vamos a hablar sobre eso, lo que es en este video. Entonces denle me gusta, compartan el video. Ya tengo, podemos decir, las llaves de otra unidad más a mi portfolio, ¿ok? Me alegra mucho. Vamos a entrar por la puerta, ¿ok? La puerta central de este ADU, que era garage, y ya estamos ya en el proceso de transformarlo, ¿ok? Ya va agarrando forma poco a poco. Así es como funciona tener la visión y darle para adelante, porque no es fácil, pero todo es posible cuando uno se enfoca. Ahora vamos a hablar sobre ciertos puntos importantes. Y uno es de márgenes de ganancias, margin costs, ¿ok? Ahora tenemos que hablar de eso porque realmente siento que Virgin Galactic de una u otra manera está haciéndose vista en cual no genera nada de dinero y gasta mucho dinero, en cual en este momento es muy cierto. Eso tenemos que tenerlo en claro, ¿ok? Para todos los que comentan siempre negativo, ya lo tenemos en claro. Bueno, podemos decir de una u otra manera, Virgin Galactic generó $2 millones o un poquito menos y gastó 139 millones. Entonces, este es un negocio que no es factible, lógicamente, porque quiera o no genera nada a comparación de lo que está gastando. Y eso tenemos que verlo. Si lo miramos en esa perspectiva en este momento, no son buenas noticias, ¿ok? Pero tenemos que verlo también en un plan de futuro. Y esto es algo en cual, como siempre, solamente entretenimiento. Yo puedo estar completamente equivocado. Entonces, siempre analicen y estudien antes de comprar una acción. Ahora, como les decía yo, hay que verlo a un plan de futuro y a un plazo largo. Y yo le veo ciertas buenas noticias. Ahora, una de ellas es el margen de costo para producir el dinero, ¿ok? Esto es muy necesario que tengamos que verlo, ¿ok? Ahora, Tesla aproximadamente, si no estoy mal, sus márgenes de ganancias cuando produce un automóvil, estábamos hablando de un 16%. Esa es la ganancia final a la hora de producir, vender, publicidad. Pues aproximadamente un 16% creo es que lo que le está ganando Tesla a un automóvil, ¿ok? Ahora, una empresa, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere incrementar ese margen de ganancia, ¿ok? Porque es mucho mejor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pueden mejorar cómo lo producen, pueden mejorar lo que es el lado laboral, pueden mejorar a qué precio compran los materiales para que los márgenes cada vez sean mejores, ¿ok? NIO, de otra parte, sus márgenes no eran muy buenos, no son muy buenos, porque quiera o no, pues sí, no ganan mucho por automóvil, ¿ok? También lo mismo pasa con Lucid, ¿ok? Estas son las márgenes, ¿ok? Ahora, entre una empresa, entre más crece, pues puede hacer que el margen sea mejor, como Tesla lo ha estado haciendo. ¿Por qué hablo sobre márgenes? Porque de una u otra manera, viendo ya la hoja de balances y ciertas cuestiones, el margen de ganancia que tiene Virgin Galactic por vuelo, ¿ok? Si solo ponemos lo que gastan en venir y volar, ya me debe estar la nave funcionando, es un 44% de margen de ganancia, ¿ok? Esto quiere decir que si Virgin Galactic tuviera una flotilla ya de naves y volara regularmente, si mantiene esas márgenes de ganancias, no es nada mal que le va a la empresa, ¿ok? Y tenemos que pensarlo realmente, pues, cuánto combustible puedan gastar y todo como lo estamos viendo. Y pues todo se ve que es reusable y por eso sus márgenes de ganancias no son muy malos. Ahora, como siempre, analicen esto y pues está completamente equivocado. Pero eso es bueno para un futuro a la empresa, porque si mejoran ya la nave, como sabemos, la clase Delta va a ser 6 tripulantes, ¿ok? No solo 6 tripulantes, sino que van a poder volar cada semana. Y aparte de eso, tenemos que entender que ya no van a pagar lo que pagaron en un principio, que son aproximadamente $150,000 a $200,000 por boleto, sino que ahora ya será precio regular entre 450,000. Entonces ya es mucho mejor. Entonces, lo que le quiero dar a entender que el nivel de negocio, el nivel de dinero que les pueda entrar en un futuro a Virgin Galactic puede ser muy bueno, ¿ok? Más si logran sus metas. Ahora, tenemos que entender por qué me gusta Virgin Galactic cada vez más.
Primero es que lo que es el precio de la empresa, si podemos ver, está en aproximadamente 700 millones de dólares. Y solo en lo que es su billetera, en su cuenta, cuenta con 940 millones de dólares. Sí, los están gastando rápidamente, pero en este momento cuentan con aproximadamente 940 millones de dólares. Quiere decir que esta empresa en este momento está cotizando por debajo de su precio. Ahora sí, a nivel que están quemando ese dinero, puede hacer que ya venga y se ponga a cavar e incluso comience a bajar. Pero en este momento estamos viendo una empresa por debajo de lo que es su precio, ¿ok? Por el dinero que tiene en balances y no estamos contando solo el efectivo, sino que también pues lo que son las naves y todo lo que están haciendo. Pues muy necesario que veamos que pues sí, a este precio ya se está comprando a un nivel por debajo de su valor actual. Ahora, sí, ahorita es donde más riesgo tiene. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿ok? Donde más riesgo tiene y saber que pues sí, así como puede subir y irse para arriba, también puede irse a bancarrota. Y esto es así, pero realmente como lo dije y lo vuelvo a repetir, una empresa que tiene bastante dinero en efectivo y no debe mucho, pues es más factible que se mantenga más tiempo, porque tiene tiempo. Mavis tiene dinero, tiene tiempo. Algo opuesto a lo que es AMC. AMC, pues lo que le falta a AMC es tiempo, de una u otra manera, porque si no logra recaudar dinero, pues ahí sí se va rápidamente a bancarrota, porque no tiene efectivos y deben mucho, ¿ok? Entonces, ahí es más factible una bancarrota, si no lograban convertir las acciones. Ahora, en el lado opuesto a Virgin Galactic, pues quiera o no, no deben mucho y tienen mucho en efectivo. Entonces, tienen el tiempo. Ahora, lo que le están facturando muy fuerte a Virgin Galactic es de una u otra manera que para llegar a la clase Delta y tener, podemos decir, de una u otra manera, una flotilla de naves, necesitan aproximadamente 2 billones de dólares. Ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ahí es donde pues le entra miedo a los accionistas que están en ese momento, porque una de esas maneras es diluyendo. Ahora, ya sabemos que sí tienen el poder de diluir aproximadamente 400 millones de dólares. Entonces, tenemos que tener en mente que pues sí, de una u otra manera van a intentar diluir más o puede venir algo positivo como ciertos partnerships, ciertas alianzas, que si Virgin Galactic sigue volando como lo está haciendo, mostrando que la nave es capaz de volar salvamente a tiempo, no me sorprendería que empresas partners se comenzaran a aliar. Ahora sabemos que Aurora, que es parte de Boeing, pues les está fabricando estas naves. Posiblemente si ven que siguen así trabajando como lo están haciendo, puedan existir estas partnerships, ¿ok? Que esto le ayudaría mucho a Virgin Galactic. También puedan venir contratos, ¿ok? Que esos contratos puedan venir con NASA o diferentes empresas en cual pues pueda ser algo positivo. Entonces, tenemos que pensar que media vez haga tiempo, pues es bueno. Y ahorita Virgin Galactic sí tiene algo de tiempo porque quiera o no tiene ese efectivo. Y si lo usan positivamente y siguen volando positivamente, pueden ser buena noticia. Entonces, en lo personal, estoy esperando, ¿ok? Lo que es este vuelo, octubre 5, vamos a estar esperando. Esperemos que todo salga excelente como lo han hecho. Y ya al próximo vuelo, que sería ya en noviembre. Muy, pero muy importante porque no sabemos qué empresa va a volar, ¿ok? Pueda venir una sorpresa. Ahora recuérdense, como les digo yo en lo personal, sigo firme, ¿ok? Pero si comienzo a invertir más de lo que he invertido, yo ya sé que se puede perder, pero a veces en sus puntos más bajos son las mejores para mejorar uno su precio. Y yo siento que sí, ahorita Virgin Galactic estamos viendo en sus puntos más bajos y puede ser que encontremos una resistencia en esos precios. Veremos, tocamos madera, ¿ok? Pero recordémonos, ¿a qué precio estuvo Aurora Innovation? Aurora Innovation estuvo entre el dólar, ahora ya está entre los 2.30, 2.50, ha estado bajando, pero podemos ver que ya está un 100% arriba.
En cualquier momento pueda pasar lo mismo. Pues entonces, mucho ojo. Ahí, como siempre, un fuerte abrazo. Vamos a estar un poquito más activos. Solamente que nos pusimos a hacer este proyecto lo más rápido posible. Hay que generar dinero. Hay que en diferentes áreas. Estamos en esos. Como siempre, recuerden que no hay nada imposible. Que todo lo puedes hacer si se lo proponen. Y nos estamos viendo en la próxima. Se me cuidan.